realmente conmovedor que nos propone una reflexión sobre lo que es el Alzheimer. Por eso hemos invitado al doctor Carlos Sandoval, el geriatra, y más allá del Alzheimer, todo lo que significa convivir con un adulto mayor que nos dio todo durante su vida, pero que en sus últimos años, en el invierno de su vida, presenta una serie de problemas, particularmente el Alzheimer, que es, implica una pérdida de la memoria, tal como nos lo va a explicar Carlos Sandoval, porque él es especialista en este tema. Doctor Sandoval, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rápidamente, ¿he definido bien el Alzheimer a grosso modo como una pérdida de la memoria? ¿Solamente eso? En parte sí, buenos días, en parte sí. El Alzheimer es la destrucción progresiva de una serie de neuronas que comprometen las funciones cognitivas superiores, entre ellas la memoria, pero también la atención, la orientación, el cálculo, el juicio. ¿Nos morimos un poco? Sí, eso es, sí, depende, porque va progresando. Al inicio, en la fase inicial, el paciente es parcialmente independiente. Puede salir a la calle, la gente del barrio lo conoce y llega a su casa. Puede inclusive comprar en la panadería. Conforme la enfermedad va avanzando, ya no puede salir solo. Tiene que salir con alguien y ayudarlo a vestirlo. Porque hay personas que no reconocen ni a sus hijos. Cuando la enfermedad está de intermedio avanzado. Ni a sus esposos. Y en el caso final, como la señora del video, probablemente esté postrado. Entonces compromete todas las funciones. Al inicio la memoria, pero también después la conducta, ¿no? A veces empiezan a tener ciertas alucinaciones. Me han robado, me han pegado, no me han dado de comer, reclamo, no me han de comer, dicen. Y ya, mamá, ya comiste. Hijita, no me visitas. Entonces hay una serie de problemas y de conducta. Y finalmente, lamentablemente, el enfermo con Alzheimer, ya después de unos 10 años de enfermedad, termina postrado en cama y a veces totalmente dependiente. O sea, porque al principio es pérdida de memoria y todos los signos vitales, las funciones están ok, pero después que termina uno postrado en una cama, ¿por qué? Porque el deterioro abarca más aspectos del sistema neurológico. Exacto, el cerebro tiene que ver al final con todo. Inclusive los pacientes con un Alzheimer muy avanzado tienen dificultad para deglutir. Entonces hay que darles en la boca con mucho cuidado. Ya no controlan esfínteres. Se hacen el 1, se hacen el 2, tienen que usar pañal. Entonces se vuelven personas completamente dependientes. Completamente dependientes. ¿Y cómo explicarle ese es un consejo, después nos vamos a ver el libro que he escrito, por ejemplo, personas que se pueden asustar porque mi mamá ya no me reconoce, mi papá ya no me reconoce? Primero definir si es la enfermedad. Generalmente el Alzheimer es crónico, progresivo, no es de un día para otro. Entonces, a veces el paciente dice, de un día para otro no me reconoció, podría ser algo agudo, algo nuevo, que puede ser incluso una infección o un pequeño ictus o infarto cerebral. Ahora, si ya el paciente ya tiene este problema crónico y no reconoce, la familia tiene que aceptar el diagnóstico de sus padres, llevarlo a un neurólogo, a un geriatra, definir el diagnóstico y de acá para adelante empezar los cuidados. Los cuidados. Ahora, no hay que confundir con demencia senil, ¿no? En realidad la palabra demencia senil es la demencia de cualquier persona de más de 60 años. Ya. Incluye el Alzheimer. Más de 60 años, no más. Sí, claro. Porque ahora el punto de corte de adultos mayores es 60 años. Ah, caray. Ahora, hoy en día una persona de 60 años está completamente productiva, trabajando, pero lamentablemente a partir de los 60 empieza. 1% a partir de los 60, 20% a partir de los 80, o sea que es bastante la diferencia. Claro, usted ha escrito un libro para aprender a convivir, ¿no? A ayudar, por favor, presente el libro, ayudar a los adultos mayores, que nosotros, todos los que estamos acá, todos ustedes, si es que no lo son, ya van a ser adultos mayores. Este libro va dirigido a los hijos que tienen padres adultos mayores o gravemente enfermos. Es un libro un poquito duro. Se llama Chau Mamá, Chau Papá, porque es el momento de despedirnos de nuestros padres. Pero le puse este nombre porque es muy peruano. Nosotros no decimos hasta luego, hasta pronto. Chau Mamá, Chau Papá. Pero con la intención de algún día volvernos a reencontrar. Los que creemos en una vida después. Y son consejos y básicamente sugerencias, ¿no? Esto es así, esto es así, no. Que nos van a ayudar a esta etapa, ¿no? Guía para hijos con padres de avanzada edad o gravemente enfermos. Muchísimas gracias al doctor Carlos Sandoval. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Okay. Gracias.
El sabrá castigar.